Bueno, buenas noches, ¿cómo están, panitas? Hoy quería hacer algo distinto. Hoy es domingo, ¿verdad? Un domingo se podría decir de relajación. Bueno, en teoría eso debería de ser hoy. Domingo de relax para hablar con ustedes hoy un rato, o sea, ya días no hablaba con ustedes un rato, panitas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Daniel, ¿cómo estás, pana? Joel, ¿cómo estás, Dikin? Los de hierro del Denimo que siempre me llega que estén por acá. Alexito, Sergio, ¿cómo estás? David Mesa. Fabián, ¿cómo estás, panita? Bienvenido. Miguel Figueroa, ¿cómo estás? Ya días no venías. Fray, ¿cómo estás, pana? Quick Link, ¿cómo estás, pana? Alan Hernández, bienvenido. Bienvenidos, panitas, ¿cómo están? Como dice el título. Gracias, panita, gracias, está bonito, pa. Me lo regaló Fire. Defray, ¿cómo estás, pana? Relax, pero mañana tritura, sí, hombre. Bueno, mañana jugamos Free Fire, ya volvemos con los directos de Free. Y pues hoy quería hablar con este tema, o sea, bueno, los que estuvieron en el directo de hace poco me notaron tenso. Estaba tenso. Y es porque estaba padeciendo de algo que se llama ansiedad. Caleb Murillo, ¿cómo estás? Saluda a tu padre. O sea, no sé ustedes cómo combatir esto. O sea, qué feo que uno padezca de este tipo de cosas, va. Pero bueno, vamos a ver. Defray dice Free Fire. No, no vamos a jugar Free Fire hoy, pan. Hasta más tarde, tal vez en Nimo. Tal vez más tarde en Nimo. Alejo, ¿qué tal, panita? Pues bien, 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 bien. ¿Y tú, pana, qué tal? Sí, estaba demasiado tenso, sí, man, demasiado. Y ese hermoso equipo, cual, que tengo atrás del tele. Bueno, sí, hemos mejorado un poquito con el audio ya, con el micro y el cosa este. Yo igual tengo ansiedad. Desire, mira. Pues sí, por eso es lo que. Por eso este directo hoy para evitar, ¿no? Lo que es el padecimiento de lo que es la ansiedad. Porque es feo, o sea, estar así padeciendo de este tipo de cosas y buscar soluciones, ¿no? O sea, cómo quitarlas. Entonces, por eso dicen que hablando con la gente se calma. Entonces hoy vamos a hacer una excepción y vamos a hablar con ustedes. Estoy viendo acá, si me miran que volteo mucho para acá, es porque estoy leyendo los comentarios. Te ves muy bien en 4K este, güey. A ver, yo tengo retraso. ¿Cómo se quita eso? No, el retraso en el directo no se quita, pana. Tiene como, bueno, es o retraso mental. No, no digas eso, pana, no digas eso. Ok, pues espérame, creo que escucha fuerte. Más fuerte la. Ahí está. Le bajé un poquito la música. Es que, mira, vamos a ver. Que me dijeron algo de los 5.000. Aunque tengas 5.000 subs, eres rehumilde. Qué bueno, pana. Yo nunca me he creído más que nadie, panita. Yo siempre soy yo mismo. O sea, soy una persona como vos, como Alan, como Joel, como Daniel. Una persona normal, panita. A ver, mi mamá le da estrés. Es que de la ansiedad viene el estrés, panita, y la depresión incluso. Bueno, yo trato de no padecer eso. Espérame, que miro el madafaka como que mal puesto, espérame. Quiero darle vuelta a la cámara. A ver, quiero invertir la cámara. Aquí está bien, pero espérame que no la invierte, o sea. Vamos a ver. Control de cámara, no. A ver, no le invierte. Vamos a ver, personalizado. O sea, se supone que tiene que estar así, pero en el directo me la tira distinto. Bueno, qué loco. Bueno, el pedo, panas. El pedo es que es triste padecer eso. Y no sé por qué uno trata de calmarse y todo, pero bueno. A ver, ¿qué dice por acá? Mi pana de mamá cuando tiene ansiedad come algo. Es que eso es lo que yo no quiero, pana. Yo al contrario, yo cuando tengo ansiedad fumo. Y yo lo dejé. Dejé de fumar desde hace ya muchos meses ya. Creo que 7 meses ya que tengo
de no fumar. Y no lo hagan, pana, no fumen. Gracias, Daniel, por el banner. A ver, yo que estoy jugando Resident Evil 4, de repente te aproveché y vine al directo. Gracias, Miguelito, gracias, panita. ¿Cómo estás, Carlillo? Bienvenido. Yo sí me estreso con cualquier cosa más cuando tratan mal a alguien. No, pues eso da cólera, viejo. Eso da cólera. Eso da cólera, panita, en serio. Molesta. El rollo es que. Qué feo estar así, pues, o sea. ¿Cómo te quedó? Volví a acertar. Femenino. Estados Unidos. Campeón femenino. Sí, o qué bueno por el Estados Unidos y las mujeres. Y Brasil campeón y México. Era de esperarse eso, ¿eh? Por eso cuando hay depresión uno debe tener una persona con quien desahogarse. Ese es el rollo, pana. Pues yo no tengo ahorita a nadie más que ustedes. O sea, por eso estoy aquí hablando con ustedes un ratito. O sea. Espérame, que esa música triste también. No, hombre, no mamen. Vamos a poner música alegre, loco. Dicen que la música también influye, ¿no? Y pues mirá de saber que yo estaba jugando Pug ahorita. Y puedes preguntarle a King, puedes preguntarle a Raoshi, puedes preguntarle a Daniel, a todos los que estaban en Nimo. Más al final terminé temblando las manos de la tensión, veo. O sea, estaba así, veo. O sea, ¿qué pedo conmigo, man? Estaba muy tenso. Entonces, no jugaba concentrado tampoco. De por sí, el lag me tenía molesto. Me tenía molesto. Entonces, imagínate, o sea. Vamos a ver. Yo me pongo a ver videos graciosos. Es que ese es el pedo. Yo soy una persona muy metida a pedo, pana. Soy una persona muy metida a pedo. Espéreme. Vamos a ver, pasa, dicen por acá. A ver, te escuchamos bien, te escuchamos, men. Hace rato jugué SAMP, ¿qué es eso, pana? Hasta a mí me está poniendo tenso esa música. Sí, no, no, no. Ya puse música alegre, puse música alegre, puse música alegre. Yo sinceramente solo tengo estrés cuando una persona se pasa de verge. Obviamente da cólera, pana, da cólera. Es cierto, dije Daniel. Pues la música influye mucho en el estado de ánimo. Fíjate que sí, Quique. Tenés razón, panita. Tenés toda la razón. ¿Ah, que estás en Nimo? Sí, yo tengo cuenta en Nimo TV, panita. Es Alejo's World. Lo podés encontrar así en mi canal de Nimo. Transmito todos los días Free Fire y Pug. Ahora Pug. Estabas tenso, el lag jodiéndote. Es que era algo más allá del lag. O sea, era un problema personal. Entonces, eso me ha tenido como que desajustado desde. Creo que desde el viernes. Entonces, estoy muy más tenso que cuando jugaba carreras locas de Grand Theft Auto, pana. A ver, Alejo, Alejo contesta modo concentración. Sí, bueno, Ailac, no te aconsejo que juegues porque te vas a estresar más. Sí, no, sí es cierto. Rubencito Moncada, ¿cómo estás, pana? Bienvenido. Le dice, ¿has jugado Bloodstained? No, panita, vete que no. Alejo, saluda al Nightbot. Hola, Nightbot. Este güey. Andrix, ¿cómo estás, pana? Hola, Alejo. Siempre jugamos Free Fire. Soy Andrix. Claro, panita. Gracias por apoyarme en Free Fire. En serio. Aunque a veces no me aceptan las invitaciones, loco. Yo, pues, comí. Es que el pedo. Mira. Yo. Para la ansiedad, man. Yo soy de las personas que cuando estoy ansioso ando tembleque. No como, man. No como, man, no quiero nada, solo fumar. Y como ya no fumo, busqué otro reemplazo y normalmente jugar, pero no jugaba concentrado, entonces por eso, más qué pedo con esa canción, loco. Esa canción más bien me tiene más enchibolado, loco, qué pedo. Ah, está bueno, una de las viejas que he puesto en los videos. Vamos a ver, dice, Alejo, ¿jugamos GTA en un rato fuera de cámaras o qué onda? Mira, Rubensito, tengo más de casi como 4 meses de no jugar GTA, loco. Y aquí lo tengo, fíjate, aquí lo tengo, espérame. Creo que lo tengo por acá y no lo juego, man. A mí yo lo voy a vender, viejo, porque ahí no lo juego.
Vamos a ver, me cayó una notificación en este teléfono. Ah, es que estoy en vivo. Espérate que la voy a cerrar. Madre, tiró notificación YouTube, qué milagro. Free Fire Iván dice: mastica chicle, eso hago yo con ansiedad. Fíjate que no tengo chicle. Fíjate que lo que masticaba era un plástico que tenía acá. Pero hasta lo tiré, man, del estrés, viejo. Bro, ¿qué región eres para jugar Free Fire? Región de Estados Unidos, Desire. Región de Estados Unidos como Alejo World 87, esa es mi cuenta. Vamos a ver. A ponerse a jugar buscaminas. No, eso me va a matar del estrés. A ver. Intenta tejer. Tejer. Fíjate que no puedo, man. Nunca lo he hecho. Cuando estaba en la escuela me hacían los trabajos esos, man, de tejer. Vamos a ver. Sorry, bro. Ahí cualquier día te cae un buen regalo al buzón. Dale, Andrix, tranquilo, no pasa nada. ¿Cuánto te valió el micro? Se ve bien profesional. Pues mira, el micro me lo regaló mi madre de cumpleaños, pana. Me lo regaló en febrero, que cumpleaños. El cable me lo dio Alex, mi amigo Alex Galeas. Ya lo demás lo compré yo. Que lo que hace la magia en el micrófono es esta cosita. Esta cosita que casi no se mira. Esto. Esto lo compré hace poco, que era lo que me faltaba para usar el micrófono, lo que es esta cosita y esto, que lo compré el mismo día. Por todo creo que está valorado en casi como 7.000 lempiras, pana. En dólares, ya te digo cuánto es 7.000 lempiras en dólares. Vamos a ver. Creo que son casi $300, pana. Gracias, Fire. Sos un grande. Mira qué bonito me miro, ve, qué bonito ve. Sos un grande, loco, sos un grande. Vos también me tenés así, Fire. Vos también me tenés así, mae. El impacto, man, en la noticia esa. Mae, me hiciste paste, loco. A ver, no, pero no lo digo en mal sentido. Pana, o trata de mantener la boca ocupada con chicle. Es que no tengo chicle. GTA es más, está más muerto que el amor de este güey. Otra promoción del canal por el canal Mundo Según Alejo. Va a ese canal de Daniel, pues, suscríbanse ahí. Vamos a ver, Miguel P, ¿cómo estás, pana? ¿Qué conciencia? A ver, ¿qué coincidencia que tenga ansiedad? Yo también estoy ansioso. Deberás de llegar pronto a su casa. A ver, estoy ansioso. Deberás de llegar pronto a su casa. ¿Cómo así? Vamos a ver. ¿En cuánto en pesos mexicanos? Creo que. Espérame, no sé cuánto es la conversión de lempiras a pesos mexicanos. Ya te digo, espérame. Lempiras a pesos mexicanos. Vamos a ver. 7.000 lempiras, vamos a ver. La inversión de 7.000 lempiras. Creo que son 5.400 pesos mexicanos, pana. Vamos a ver, Eduardo Guzmán, ¿cómo estás, pana? Bienvenido. ¡Hala! ¡Hala! ¡A la Madrid! Yo soy Barça, ¿eh? Bueno, Desire dice: adiós, bro. He estado muy inactivo por lo mismo. Dale, Desire, no te preocupes, pana. Gracias por venir. A ver, Carlitos dice: Alejo, pana. Es mejor que te pegue lag a que tu mamá no comprenda que las partidas online no se pueden pausar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ven, puedes hacer una rutina para hacer ejercicios, man. Salir. No, eso lo hago ahora, Alexio. Lo hago de martes a jueves. En el campo Marte. Solo que no se nota, pero algún día se notará. Algún día se notará. A ver. Pana, pero el que más apoya el canal y no lo puedes negar es Nightbot. Sí, pinche Nightbot. Ah, ok, dicen por acá. Yo no estoy con ansiedad, estoy nervioso. Mañana voy a exámenes parciales. Vale, más que le entiendo un poco a lo de mañana. De qué bueno. A ver, era una canción, se llama. A ver, era una canción, se llama El Ansioso, lo recomiendo. La escucharé aquí, pero aquí hay copyright, pana, es lo malo. A cada uno, ¿a cada cuánto tiempo fumaba? Mira, yo fumaba. Mira, y para qué mentir, pana, eso no es bueno. A ver, pues, por cierto, les invito a Alejo. Okay. Pana, ¿cuántos paquetitos te fumabas a la semana? A la semana, permítanme que voy a mandar una nota de voz y te. Cheese. It's raining Ok, bienvenido al nuevo pana que se suscribió, va. Ronnie, bienvenido. Vamos a ver, aquí dice. Sí, yo sé, Glenn, que usted, pana. No, pues me echaba cigarros, me echaba.
Me echaba como un paquete cada 2 días. Un paquete cada 2 días. Entonces, por eso. O sea, era muy ansioso. Vamos a ver. Qué concentrado se pone Alejo cuando contesta mensajes. Bueno, sí, es que ustedes saben cómo soy. Yo tengo un compañero de clases que el abuelo le enseñó a fumar desde pequeño, pero ahora tiene como 5 años de no fumar. Man, eso es un logro, viejo. Aquí estamos viendo, aquí en la López Arellano Choloma con amigos. ¡Uy! Saludos a los padres de la López Arellano. Por cierto, conocen a qué Rebane Catracho, un amigo mío, a Josué López. Saludos también a toda la gente de Choloma. Bello Choloma, ok. Iván Hernández, donación, gracias, panita. Gracias por tu donativo, panita Iván. Mira, aquí me acaba de donar mi panita Iván. Aquí está, gracias, panita, gracias. Gracias, panita, gracias, 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 gracias. Gracias, panita, gracias. Uy, se me apagó. Gracias, panita, por tu donativo, pana. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, pana, muchas gracias, muchas gracias. A ver, acá dice. Yo vi un youtuber que vino a mi colegio, supuestamente. Se había infiltrado en el colegio. Sí, fue una muchacha. Vamos a ver, acá dice. A ver, modela los nuevos cascos. Ahí está, mira. ¿Ah? ¿Qué tal, ah? ¿Ah? Mírenlos, están bonitos, ve. Ah, mira que mira la luz toda kawaii, mira cómo cambia colores. Gracias a Farcol, por cierto, por estos cascos que están tan kawaii, tan kawaii. Eso sí está kawaii, en serio, ve. Los cascos, ojo, los cascos, los cascos. Vamos a ver, ¿qué más hizo tus nuevos headsets? Me los regaló mi pana Farcor. Pueden ver el video, lo compartí en la comunidad. Mi reacción, o sea, les voy a enseñar ahorita mi reacción. Les voy a enseñar mi reacción de los cascos. Les voy a enseñar mi reacción, panitas. Les voy a enseñar mi reacción cuando Fire me dio los cascos, man. Fue un momento épico. Hola, Lorni, ¿cómo estás? Saludos. Ya van a ver la impresión que me dio Fire. A los cascos, aquí está en la comunidad, miren, para el que lo quiera ver. Y pues vamos a adelantarle el momento de la reacción, man. Fue un momento lindísimo. Maje, es que, miren, les voy a contar. Maje, el man lo tenía grabado desde que hizo la compra. Sos un hijo de la mañana, mire. Sos un hijo de la mañana, loco, en serio. Sos un hijo de la mañana. No digo buena onda, no lo digo mal plan. Pues mira, ahí estoy yo. Ok, les voy a contar, panita. Ok, traigo mi cámara para acá. Les voy a contar esta historia. Esto fue ayer. Esto fue ayer. Vamos a ver. Bro, en Nimo no me sale. Pásame tu ID. Ya te lo paso, Andrix. Vamos a ver. Ahí Alejito igual eres kawaii. Gracias. Gana un poquito de YouTube en Nimo, dicen por acá. Ganas un poquito en YouTube o en Nimo. Un poquito, poquito, pana. Yo lo vi en Instagram, así es, Carlito. Sin los cascos a la verge. Gracias. Vamos a ver, gracias Farcol por mantenernos a Alejo bien chulo. Este comentario está muy bueno. Casi le doy un infarto de felicidad. Sí, panita. Como pueden ver, ok, voy a cambiar otra vez la cámara para que vean este momento tan emotivo y tan lindo, pana. O sea, maje. Junto con la webcam, que bueno, la webcam. Man, les voy a contar antes de seguir acá. Les voy a contar. Miren, él me había dicho que me iba a dar unos headsets de estos, los negros que él usa. Yo, pues, bienvenido sea, bienvenido sea. Y estuvo bonito, ¿no? O sea, yo feliz porque al fin iba a tener headsets decentes. Todo el mundo sabe que los que uso, o bueno, los que usaba hasta ese entonces eran estos. Estos eran los míos, ¿ve? Estos eran los míos. Man, a mí no me ajustaba el dinero para comprar. No, los iba a comprar, pero más adelante. O sea, cuando me pagaran. O sea, pueden ver que el micrófono está destruido. Man, Fire de seguro dijo, no, este man me da pena. O sea, ¿cómo transmite, pobrecito? Y pues, ajustando poco a poco. O sea, por eso conseguimos hasta 3 meses, 4 meses después de que me dieron el micro, al fin lo pude armar. Entonces. Me dio por. Nada, no marco, pero Farco. Espero, va. A ver, yo mejor ni regreso a YouTube, ni tiempo me da. Oye, pana, se me olvidó decirte. Hace unas semanas hubo robo de cuentas de Free y de Puck por culpa de Nimo. Uy, qué cuidado con eso.
No sabía eso. Gracias por mejorar el canal de Alejo. Poco a poco vamos creciendo, boludo. Nada de gas así, loco. El grande Farkle, sí es, así es, así es. Hola, mi internet está malo, sí, así que voy con atraso de 2 minutos. ¡What the fuck! ¡Qué montón! No te preocupes, Godzi, no te preocupes. Bueno, volviéndolo al video, él me había dicho que me iba a dar unos. ¡Los de él, va! Los de él, o sea, metí la rueda. Está bien, está bien. Pues yo feliz, encantado porque va a tener buenos headsets. Pues resulta que. No, viene él y me sale con la caja de los nuevos, con estos. Bueno, miren ustedes mi reacción, veo. Si está usada, no importa, man. Pero, ¿sí? ¿En tuyo, mae? No, no bromeas, sí. Loco, ¿por qué voy a estar bromeando? No, ¿Abrimos? No me está bromeando. No, no te estoy bromeando. Yo iba con la única intención de acompañar a Fire al banco, que me dieran los headsets negritos y la webcam. La webcam. Yo solo a eso iba. Yo iba tranquilo para acompañar a Fire a comer algo. Y ya, nada más. Y me sale con esas sorpresas. Un regalo de arte tembloroso, man. Voy a parar la grabación. De por sí ya estaba ansioso. De por sí ya estaba ansioso. Y me salen con ese regalito, viejo. Bueno, sigamos disfrutándolo. Me sentía como niño con juguete nuevo, man. No podía ni abrir eso. Llama la DC este, güey. Tembleré que todavía. Oh. Más, yo no lo podía creer. Bueno, creo que está nuevo, va. ¿Qué hijo de ¿Cómo la? estás, Luisito? Bienvenido. Más en serio, más. No me la podía creer, ¿Te maje. gusta o no te gusta? Maje, mira, estoy todo rojo, man. Yo ya iba a llorar, viejo. Te lo juro, yo ya iba a llorar. Yo ya iba a llorar de la alegría, man. Porque, miren, ya les voy a contar, pana. Yo soy de una de las personas que es raro que reciba ese tipo de regalos, man. O sea, no. Hola, Nolo, ¿cómo estás, pana? Bienvenido. ¿Qué día? Eso fue ayer, Miguel. Fue ayer sábado. Vamos a ver. Luisito, ¿cómo estás? ¿Qué pedo, panita? ¿Viste? Mira que todavía tengas tu canal, pana, que no te hayas retirado. Me alegra mucho. Mañana le cae la notificación de Far Call. Controles entonces. Ma, es que el pedo es que yo soy una persona que a las emociones fuertes se me salen las lágrimas, loco. Es bien chillón. Me pueden ver todo duro y serio, pero hay veces que no, panita. Vamos a ver. Ah, te cagaste, Alejo. Sí, pana, literal. Tienes razón. Vamos a ver. Nolito, ¿cómo estás, pana? Esos amigos valen la pena, pana. Yo sé, Fire vale bastante. Qué lindo eso, dicen por acá. Alejo, esas son cosas de la vida que nos hacen pensar en esta vida. ¿Cómo? Estas son cosas de la vida que nos hacen pensar en esta vida. Sí, panitas, en serio. Tienes razón. A ver, en el City andaba, sí, Andrix, en el City Mall de Tegucigalpa. Vamos a ver. Hey Alejo, todavía me debes los memes, sí, te debo los memes, es cierto. Alejo revivió su infancia de los regalos de Navidad. Demasiado que sí, pana, en serio, ¿eh? Junker, ¿cómo estás, Junkercito, pana? Saludos. Vi que le diste like a la página hoy, gracias, panita. Alejo, eso es una pregunta que siempre te he querido hacer. ¿Cuál es tu meta de subs o la que has soñado? Pues la meta mía son 100.000, pana. Mi sueño es llegar a los 100.000. Yo pienso que eso fue pura política para ganar vistas. No, para nada que ver. Nada que ver, pana. Nada que ver. Yo con Fran es uno de mis mejores amigos. Y maje. Gracias, gracias, gracias. Además a él no le hace falta. Él tiene 17 mil suscriptores. O sea, él no le hace falta eso. Él es pedazo de persona. Él es una persona que él hace el bien sin mirar a quién. Él hace el bien sin mirar a quién y mira lo que él hizo no, y lo ha hecho bastantes cosas. No solo a mí, nos ha ayudado a Bafomet, a Chamir, a Meliodas, a todos nos ha ayudado de una y mil formas. A bastante gente le ha ayudado. A bastante. Y él hace el bien sin mirar a quién, veo.
Él no necesita ganar suscriptores así de esa forma. Él es una gran persona. Él es un amigo de los que son contados los que tengo así. No, y yo no esperaba esto, man. Yo estoy agradecido con él por esto. Vamos a ver, sigo leyendo comentarios. Vamos a ver. Saludos, mi Alejo. Eso, Junker. Farco, la parte de buen amigo, es bien guapo. Ya van ustedes. Tienes cara de niño, Alejo. Eres un buen camarada. Tu recompensa tiene buenos camaradas. Te amo, Alejo. Gracias, Luis. Salud. Hey, Luis, por cierto, si Dios lo permite, en enero estoy en México, pana. Tal vez te conozco, panita. Ahí voy a estar en México. Quiero ir a México, confíe. Vamos a hacer una reunión ahí, todo el Team Nakom y todos ahí. Queremos conocer México, sería la primera vez que saldría de mi país, loco. Ven, es probable que un día te vea en el mall, man. Dale, Alexito, me saluda, pana. Man, yo te miro en San Pedro, me meo, dice por acá. No, pues en los moles ahí yo voy a comprar, aunque es un churro español, pero ahí lo compro. Ya tenía rato que no sabía nada de ti entre el trabajo y problemas, pero aquí ando de vuelta. Yo sé, Junker. A mí me alegró mucho que te viera de vuelta en la página. Vamos a ver. Apolo Bots. A ver, San Salvador, El Salvador, Centroamérica. ¡Qué pedo! Por cierto, Bambil es mi amigo y de El Salvador, ¿eh? A ver, aquí dice. Aquí mi pana es un máquina. Él no hace las cosas por vistas. Gente como esta hace falta en este mundo tan jodido. Y si amigos reales hay pocos, como Fire. Siempre lo he dicho, como Fire. Él es como Franklin, vale, voy a ir con nombre, Franklin. A ver, aquí mi pana. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Mr. Chino? Bienvenido. ¿Quién ocupa a los Kratz? Si está Lejos y Fire, los mejores. Gracias, Gotzi. Gracias, Gotzi. No seas mamón, te llevo a las luchas. De veras. Hasta pido vacaciones. Bueno, Luis. Si Dios lo permite, en enero voy a estar en la Ciudad de México, pana. Vamos a estar allá. Y pues sería un gustazo conocerte. A Luis lo conozco ya desde hace casi ya 5 años, pana. Desde hace 5 años. Cuando me decían el caribeño allá en ¿cómo es que se llama? En Brian Warner, cuando me decía así. ¿Te acordás, Luis? Las carritas locas de GTA y todo eso. Qué buenos tiempos. Vamos a ver. Te veo en Altara de San Pedro. Te digo, hagamos un video. Mira, en cuestiones de video, pues me pueden ver en las convenciones y hablemos en persona. Porque aquí en Tegucigalpa es difícil que yo grabe entre semana por mi trabajo. Solo tengo los fines de semana libres y me dedico más a transmitir. Entonces, por eso, panita. Espero verte cuando vengas a México. Ojalá, Jonker, si Dios lo permite pronto. En enero, que es la idea. Yo me voy a dormir, adiós Alejo, te quiero, sigue creciendo. Ricardo Soto, gracias Soto. Gracias Ricardito, descansa pana, buenas noches. Ok, ya, le voy a cortar la ley del hielo al Crazy. Mira Crazy, te tenía así porque vos me baneaste en Nimo, man. Y yo no perdono tan fácilmente. Y te volviste a suscribir, mira, aquí fue la chingada. O sea, yo te estaba ignorando porque vos me baneaste en Nimo, loco. Y eso yo no lo perdono tan fácil, viejo. Me baneaste en Nimo, man. Por eso te tenía así. A ver, Daniel dice, Fir es la persona con el corazón más grande, demasiado grande. Demasiado grande, yo sé por qué se lo digo. Adiós, brother, ya dejé mi like. Gracias, Apolo. Cuídate, descansa, panita. Buenas noches. Blog en Ciudad de México, featuring Ficor y Luisito Comunica y Chamira y Bafome también. Y Meliodas, todo el team la come. Alejo, el muchacho del Caribe, el pastor Alejo, aviéntese un monólogo. Vamos a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo. Entonces, hermano, tú sabes que estás cayendo en el maligno, porque ahora todos nosotros tenemos que dejarlo, porque el maligno te dejará y te poseerá. Nah, ya no me acuerdo, lo que ya me da pena. Ay, hombre. Alejo hace blog en México, es la idea, es la idea. Ya me voy a mimir, te quiero Alejo, sigue creciendo. Gracias, Ricardito. Descansa, buenas noches, panita. Cuídate. Un abrazo, hombre, a la distancia. Vamos a ver ahí. Sí, güey, eres de los únicos que continuó frecuentando. Que se fue el Warner, se mató. Pues dicen que estaba enfermo, pero nadie dijo que se casó, viejo. Se casó. En la zona del amigo, dicen por acá. Este men, dice por aquí Miguel. Oh, sí, amigos míos, Alejo el viajero. Ahora sí se viene lo chido. Para, con todo respeto, qué guapo sos. Nah, déjate paja. No soy guapo, loco. Alejo el predicador. Ay, crazy, como dice aquel meme de los Simpsons, usted no aprende, ¿verdad? El mejor orador, le doy 100.
Bastian hasta Chile, saludos panita, ¿cómo te va? Bastian es otro de los más antiguos, viejo. A Bastian lo conocí en el 2005, ve, 2015. A Bastian lo conocí en el 2015 al panita y aquí está todavía, mira. Hasta Chile, saludos panita. XD, ya pues perdón, pero como la canción de Don Omar, pudo más la tentación, la piel era débil y la cama no hace. Ya va, pues fíjate. Ya, pues, este pinche crazy. Alabado sea, señor, me convertí ahorita. ¿Cómo estás, Sina? Bienvenido. Pues ya he llegado. Hey, pana, hasta ahora acabas el directo. En un ratito, pana. En un ratito. Creo que se me estoy calmando la ansiedad. Fíjate que me siento mucho mejor, viejo, porque estaba demasiado ansioso, panita. Me sentía demasiado ese pinche crazy. No estaba suscrito al canal. Vamos a ver qué hice. Échate algo sobre ejercicio. Hace rato dije por acá. ¿Qué tal si grabas tu cambio de físico o no? Mira, yo eso que tenga que ver con cambio de físico, eso lo voy a dejar para mí. Eso lo dejo para mí porque, ¿cómo te puedo decir? Eso, espérame, que no va a funcionar. Esas son cuestiones personales que no tienen que ir vinculadas con YouTube, viejo. Ahí te lo digo. No quiero que vayan vinculadas con YouTube. Mi vida privada no quiero que vaya vinculada con YouTube. Eso sí lo dijo claro, panita. No quiero que mi vida privada no vaya vinculada con YouTube. Son dos cosas distintas. El contenido aquí es gamer y siempre va a ser gamer y nada más gamer. Vamos a ver, ¿cuánto cobras por ser pastor en mi boda? Bueno, pues centavito y vuelto, viejo. ¿Cuándo vuelven? Ok, quieren que vuelvan las carreras locas de GTA, loco. Es que GTA está muerto, pana. Ya la verdad está muerto el juego. Hay que decirlo, está muerto. Vamos a ver, aquí dice. Yo llevo como siendo a Alejo como 5 segundos. Yo llevo siendo a Ale, a ver, yo llevo como siendo a Alejo como 5 segundos. Alejo, me da gusto que sigas creciendo. Eres de las personas que no se deja llevar por la adversidad. He visto cómo has crecido. Gracias, Luis. Y pues gracias a todos ustedes que están acá, los que están apoyando, los que apoyaron, los que todavía están suscritos y a veces vienen. A todos les agradezco mucho, panas, a todos, en serio. Estos comentarios lo van aliviando, sí, panita, en serio que sí. Fíjate que estaba muy tenso, man, y muy ansioso. Y leerlos a ustedes ahorita me alegraron bastante, panita, gracias. Alejo, le hacemos la invitación a la iglesia de Benecer, ubicación en la colonia, ¿qué? A ver, ubicación en la colonia Kennedy, segunda calle, lo esperamos para que nos predique un poco. Bastián, mi pana dice, sí pues amigo, sí pues amigo, amigo, sí pues amigo Alejo, los que están están y los que se fueron a la chingada nomás, esa onda, este crazy, dicen por aquí Andrix. El pana, de verdad, sí está guapo y no diga mamada, no lo soy pana, la verdad, soy bien realista, pana. Macizo, respetamos tu privacidad, así es pana, o sea, ahí lo van a ver, el cambio literal, pero no voy a hacer video de eso, panita, la verdad. Ya vieron, llevo más tiempo que todos, dice Joel. ¡Aguante Free Fire! ¡Eso, Aaron! A ver, solo 5 segundos, food, ¿qué? ¿Minecraft está vivo? No, no está vivo, pana. ¿Sabes qué es el freestyle? Sí, Alexito, sí sé qué es el freestyle. Yo te improviso, vamos como mile. Yo te mando todos los correos porque yo a ti te veo, no bromeo. Pues ya tú sabes que Alejito le tira el flow y al liriqueo. ¿Ah? Todos piden GTA, pero cuando hay no vienen. Exacto, así es, Miguel. Así es lo que tenés razón, panita, no vienen. ¿Sube GTA en Play 3? No, pana, no creo tenerlo. Tony López, ¿cómo estás, pana? Bienvenido, saludos. Minecraft, ok, quieren un directo de Minecraft. Si este directo llega a 100 likes, voy a hacer este próximo fin de semana a un directo de Minecraft, yo. A un directo de Minecraft. Les voy a dar felicidad. Si esto llega a 100 likes, les doy el pinche directo de Minecraft, loco. Si esto llega a 100 likes, les doy el pinche directo de Minecraft, yo. Así se los digo. El de Minecraft. 100 likes en este directo, les doy el directo de Minecraft, yo. Sé que no llegarán. A ver. Ya, sí es cierto, Andrew. Yo sé que siempre estás en los directos, panita. Gracias. Si haces Minecraft en directo, yo sé que aún sientes algo por mí. ¡Ya, pinche crazy, maricón! No sé qué. A ver, aquí. Yo soy en predecir lo que pasará en el fútbol, pinche pulpo Daniel Paul. A ver, aquí dice, ahora Alejo el rapero, dice por acá. Si sos Brad Pitt, Alejo, dice este Jack, este pinche Jack. Alejo el rapero, dice por acá. ¿Qué nivel eres en Free Fire?
No sé, Aaron. Nunca me he fijado. Yo solo juego por divertirme. Esa, ver, Alejo, batallamos en una de freestyle. Fíjate que tengo una acá. Tengo una acá. Tengo una batalla acá de freestyle, fíjate. Una semi-batalla que hice. No lo incluí en el video de Free Fest. Pero sí tengo una, fíjate. Creo que tengo una acá. Vamos a ver. Por aquí estaba. Creo que aquí está. A ver. Creo que esta es. Vamos a ver. No, esta no es. La de atrás. A ver. Es que tengo una. Tengo una batalla churruncuya que hice, va, pero estuvo chistosa. A ver. ¡No se escucha! Pero a ver, la tengo en otro ángulo. Vamos a ver, la Osmo. Ok, va, a ver, les voy a enseñar para que vean que no es paja, loco, que... Nada, pero ese día no estaba inspirado. O sea, andaba como desmotivado. Aquí está, a ver, aquí está. Creo que esta es. Casi no se escucha bien. Le rompió la jeta, quedó traumado con Vegeta. Cuidado, muchachito, yo te cago esa trompeta. Atención, escucha lo que digo. Entonces, lo tomo cuando vengo personal. Entonces, sabes cómo hago, te lo voy a hacer brutal. ¿Entendiste ya, mi hermano, cómo te lo voy a dar? Dame over para tu juego porque te acabo de matar. Ahora quiero improvisar y te lo canto solo a ti. Es verdad, yo no te mentí. Presta atención y ponte a escribir. No me voy a poner a escribir, pero te lo voy a hacer brutal. Me voy a poner a escribir en la Devno para poderte aniquilar. ¿Entendiste, mi hermano, cómo te lo voy a hacer notar? Con una vida viniste y te acabo de matar. Nuevamente me mataste, estoy impresionado. De verdad eso sacaste, me lo has demostrado. Te felicito con mucho fervor, con este gran calor. Mi pana, eres el mejor. Todo bueno. Madre, estaba desmotivado, estaba cansado, yo. Estaba reventado, yo. No estaba inspirado al 100%. No lo incluí eso, man, porque no me abarcó espacio en el video completo. O sea, no pude incluir la parte de freestyle. Me dio bastante pesar eso. Pero sí, o sea. Los chotos den sus likes. Sí, o sea, quiten los dislikes. No sean chastas, hombre. Dejen like, hombre. Quiten los dislikes. Si haces un like, me vuelves a amar y mi mod. No, Crazy, eso no. Tú rapeando, Alejo, sí, pana. Sí. O sea, estamos más o menos rapeando un poquito. A ver, viva la mota, ese güey. Tela redijo en la cara de ese por acá. No, fíjate que hay días que yo ando full freestyle, viejo. Y mira, yo cuando estaba de 20 años, creo, de 19. Sí, no, me masacró, pero es que tenía. Le hubiera sacado la de la escritura. Porque él me dijo lo de la de not. Y yo le iba a decir: te falta escritura, yo formo mi estructura. Te cierro la boca y te pego en el duro, en el pico, con esta mano dura. O sea, ahí le hubiera caído el pico, mae. Pero no, o sea, no soy muy bueno en eso de freestyle. ¿Cómo está, Mike? Bienvenido. No, ¿cómo que le escribiste? Disculpa que no te leí. Vamos a ver. ¿Dónde está Mike? Ah, aquí está. Vamos a ver. Dice, escuché Minecraft y vine más rápido que árbitro sacando la roja a Messi. ¡Qué bazooka que sos, loco! Alejo, ¿qué hay que hacer para ser mod? Pues conocerte en persona, pana. Conocerte en persona y apoyar el canal, viejito. Es lo único. A ver, ya no me amas. Crazy, en serio, no seas tan gay, loco, por favor. Ya te olvidaste de todo lo que... No, ahora el canal tiene dueño y se llama Pamela Lara. Así que estás reventado ya, loco. Estás reventado ya. La dueña de este canal es ella. Y pronto la vamos a ver más seguido por acá a ella. A ver, ¿cómo te llamas en Free Fire? Me llamo Alejo World 87, Aaron. AlejoWar87, me encuentras en Free Fire, panita. A ver. Si quejas los 100 likes, haces el directo de Minecraft y me das mod. Vaya, pues, te doy mod, Joel. Pero lo tratas con amor, ese mod. ¿No has pensado ir a una nacional? No, Alexito. No, me da pánico escénico. Me da pánico. Bueno, no me da pánico escénico el público, pero las ideas no se me vendrían. O sea, necesito mucha concentración para eso y...
He perdido la práctica, man. Ya, yo practicaba diario cuando tenía 19 años, veo. Te estoy hablando hace casi ya 10 años, más de 10 años, panita. Entonces, ya ahorita ya no me da ahorita porque no puedo, para. No, ya no. Ya no. Entonces, por eso no lo hago, para. No, o sea, no tendría valor. Tendría que practicar y hallar el tiempo para hacerlo. A ver, unas galletas con cafeína y la ama y la armas. ¿Cuáles armas? A ver, ¿has pensado hacer un resumen de la Nacional de Honduras? Fíjate que ni sabía que iba a haber Nacional, pan. No sabía. Saque multicuentas para llegar a 100 likes y que juegue Minecraft hablando como predicador al estilo Caribe Boy. ¡Jue pucha! Este man, qué bárbaro. A ver, quiero ser mod. Voy a ver si te dono un día. Ya que soy menor de edad y no tengo tardado. Tranquilo, Andrés. Eso solo es al que pueda. Gracias, Iván, por cierto, nuevamente por tu donativo. Gracias, panita. Gracias, gracias. Alejo, nos has roto los sentimientos. Dijiste que Pamela es la dueña del canal. Nah, sí, son todos, para. Son todos los pan. No. Bueno, Pamela es como yo, pues, o sea, Alejo, vaya. Fíjense que estaba pensando algo. Estaba pensando algo. Ustedes han visto que lo que es Luzu y su esposa tienen un nombre. Creo que otros youtubers también hacen combinación de sus nombres. Entonces yo creo que, no sé, el canal, si lo combino con Pamela o si llego a subir videos con Pamelita. Creo que el video se va a llamar. El canal se llamaría. No sé si cómo se escucha mejor. Se escucha mejor. Pamelejitos. Pamelejitos. O Pamelejitas. Combinando nuestros nombres. O. No, sí, sería Pamelejito. O Pamelejita. ¿Eh? ¿Qué opinan ustedes, panas? Digo yo, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes. Se escucha bonito. Vamos a ver. Crazy, ¿te calmas o te enfrentas? No, ya deje. No, no, no van a Crazy, panas, no van a Crazy. Cuando digo que es por Alejo, la cafeína habla muy raro y muy rápido. No, estoy hablando tranquilo. Qué intenso, uff, lo acaban de matar. O sea, Crazy, ah, bueno, dicen por acá. Pucha, compa, de rato lleva acá, saludos. Sí, panita, ya tengo casi como 20 minutos, creo. A ver, es que estaba muy ansioso, pana. Entonces, quería buscar la forma de calmar la ansiedad, pana, porque es feo estar ansioso, vuelvo y repito. Uy, 44 minutos tengo de estar en directo, man. Yo creí que eran 20. Pamelejitos, sí, se escucha muy cool. Se escucha cool. Vamos a tomar una foto a esto porque me gusta tu comentario, pana. Lo malo es que no se puede poner como comentario destacado. No es como antes. A ver, tengo que tomar una foto aquí. O sea, si algún día grabo con ella, Pamelejitos vlog. Fíjate que sí, o sea, si hago un video con ella, así la voy a poner. Bueno, pero todo falta mucho para que sea algo serio, muy, muy serio. Yo sí quiero, pero todavía eso solo Diosito y el destino se va a encargar de eso. Para no, hay que acelerarnos todavía. No hay que acelerarnos y esperarnos, esperar, para ver qué dice Diosito y el destino, panas. Vamos a ver, si Alejo muere, se va a llamar El Mundo Según Pamela. Bueno, así se llame. No, fíjate que le estoy pensando cambiar el nombre al canal. Le pondría El Mundo Según Los Panas. ¿Qué tal, ah? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? Y hacerme otro canal que solo sea Alejo Vlogs. Pero nada, mejor quedo con El Mundo Según Alejo, hombre. Todos somos un team. Team Panas. Compa, ahí te tagué en algo en Instagram. A ver, Varelita, ¿cómo estás? Pues ya tengo 40 minutos de estar en vivo, pana, ¿eh? Tengo 40 minutos de estar en vivo. Vamos a ver. A ver qué me tagueó Darlion. A ver. ¡Maje! ¡Uy, mira! Se parece a mí, loco. Don Vito Corleone. A ver. No, se parece a Don Vito, loco. ¿Pero quién es? No, 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 no. Está otro pedo, man. ¿Qué estás haciendo, Jacob? ¿Quién es Pamela? Es una persona muy especial para mí. Pamelita, pronto la van a conocer. Pronto la van a conocer. A ver, aquí dice, Alejo, ¿no te acuerdas durante un directo
comiste galletas con cafeína y todo el día. Ah, sí, man. Que por cierto, casi me da, se me subió la presión bien feo ese día, man. Al día siguiente estuve muy mal del estómago y de la presión, veo. Pero también la causa era el cigarro, pane. Por eso dejé de fumar. Por eso dejé de fumar. ¿Has pensado hacer minijuegos en Fortnite? Pues si me acompañan, sí. Sí, con gusto. Uf, Crazy le dio media epilepsia él ese día, Leo. Ay, hombre. No me parece, dice por acá Daniel. Ya vamos por la mitad de la. ¿Qué, qué? A ver, en serio, no sean tan así, loco. En serio, van 50 likes. En serio, quieren verme sufrir en Minecraft, loco. No, van 40, no me asusten. No me asusten. Va, te estoy sudando del miedo, man, en serio. Hasta me puse a sudar, viejo. Vamos a ver. No, pues lo de los minijuegos de Fortnite, pues es la idea, para. Hay que. Quiero jugar esos minijuegos, pero con ustedes, o sea, que lleguen a los directos de Fortnite. Ojalá te mejore, bro. Gracias, Saru. Tal vez ya se me está quitando la ansiedad gracias a ustedes. Ya me siento un poquito mejor, panas, en serio. Gracias, gracias. Pero igual, todavía tengo eso en mi cabecita que hasta que lo diga voy a estar tranquilo, entonces. Pero ya casi, ya casi. Bueno, vamos a ver. A mí me acaba de romper el corazón. Solo los olds se acuerdan de que Alejo me ha amado. ¿Quiénes son los olds? ¿Qué son los olds? ¿Old Spice? Este pinche crazy, en serio, no digas eso, man. Me tenés cagado, loco, disculpando la palabra. Me das miedo. Sí, a mero bimot, dicen por acá. Queremos Minecraft. ¿Qué pedo con este video? ¿Por qué es el motivo? Ok, Giancarlo Mejía, te explico. Buenas noches. Lo que pasa es que estaba con un ataque de ansiedad al principio del directo y pues me puse a platicar con los panas, o sea, con los panas del canal y pues aquí estamos combatiendo la ansiedad y no hay una mejor forma de combatir la ansiedad que hablando, platicando, distrayéndose, leyendo. Veo que esto está ayudando bastante, man. Y cambiando de música. Eso influye bastante en quitar la ansiedad, loco. Bastante. En Estados Unidos comen brownies con marihuana. Aquí tenemos galletas frac. Pinche galletas esas, loco. Odio esas galletas, man. Pinche galletas frac, viejo. No tengo Fortnite. Si no te acompaño, bro. Ay, qué pena. Qué fregada. No, ese día será el único dislike que le dé al canal. No quiero Minecraft. No seas así, loco. No seas así. Pronto, güey, viene mi mod en YouTube. Y sube partidas de Free Fire. Ok, voy a pensarlo, Aaron. Eso sí lo voy a subir acá. Porque como paso más en Nimo, entonces voy a subir partidas de allá a acá. Tenés razón, Antronix. Tenés razón, te voy a hacer caso. Olds, o sea, viejos, pero sí, ¿quiénes son los viejos? ¿Quiénes son los viejos? ¿Quiénes son los viejos? Dímelo. A ver, aquí dice, ya le dije a mi familia que le dieran like al directo y que sí prepare. Ay, hijos de la mañana que me prepare para el Minecraft. A huevo, yo soy Old Spy Leña y me acuerdo que Alejo amaba a Crazy. Ok, era una relación homosexual, loco. Queremos Free Fire, ¡viva los panas! Ok, voy a hacer algo, ¿cómo es que se llama? Voy a pensar hacer un directo de Free Fire una vez por semana. Te amo, no sé quién eres, pero te amo. ¿Qué pedo con estos comentarios? Me mandaron aquí. Te mamaste, pana. Vamos a ver, aquí dice. Gracias, amigo. Sí, tienes razón. Disculpa, hermano, te apoyo. Gracias, Giancarlo. Gracias, Giancarlo Mejía. ¿Han visto la roca, el quien te metió el huevo en la boca? ¡Este, güey! ¡Qué güey este! Cuidado, te van a bañar. Yo vengo a apoyarte. Gracias, Priscila. Gracias. Vamos a ver. Yo, dicen por acá, Daniel, eso. Alejo, en verdad, soy old. A ver. Vamos a ver. Saludos para Priscila. Arre, arre. Arre la que barre. Vamos a ver, aquí dice Alejo, es verdad, yo soy old y tú le decías a Crazy que lo querías. Pero como amigo. No piensen mal. Vaya, vaya a sacar al Dinazuma HN para suscríbanse también ahí. Es un amigazo mío, en serio, una gran persona, muy simpático el panita. Pero espera, algún día suba videos. A ver, juega Clash Royale. Fíjate
Fíjate que yo juego Clash Royale, pero en Nimo TV. Ya juegos móviles, en su mayoría los juego en Nimo TV, panita. Los juego en Nimo. Va, síganme en Nimo también. Alejos War en Nimo TV. Vamos a ver. Hola, Sereno también. Me mandaron aquí este, güey. Vamos a ver. ¿Hago una predicción de fútbol? No. Pinche pulpo, Paul. Rápido, dice King. Dice por acá. Los sol se acuerdan de nuestro amor. ¡Qué gay que sos! ¡Ya! No seas tan gay. Ya vi el hombre araña, compa. No, no lo he visto. Cero spoiler. Cero spoiler. Se ríe el Andrix. Lo que están diciendo, Miguel, es un. Es un desodorante de la USA. Oh, ya. Yeah. ¿Han visto a este fierrote? Eso. Mata la burrada, estoy leyendo, loco. ¿Qué me pasa? Qué triste mi vida, viejo. Hasta leyendo. Maje, ¿cuántos likes hay? Vamos a ver. Si son nuevos panitas, les invito a suscribirse, panas, porfa. Hacedme el gran favor de apoyarme por acá. Van 44 likes, son 100, ¿eh? No vamos a llegar a los 100. No inventen, no inventen. Ay, ya casi téngame paciencia. Bueno, pues más le vale. Josu, ¿cómo estás, Josu? Bienvenido. Aquí hablando con los panitas un rato. ¿Ya viste Toy Story 4? Uy, pana. Se hubiera quedado en Toy Story 3, loco. Así te lo digo. Se hubiera quedado en Toy Story 3. Se hubiera quedado en Toy Story 3. Jack Starón se dice, matan a Spider-Man. No, no lo matan, pana. Me spoilé el final para evitar cualquier cosa. Sí, o sea, ya sé que el bicho este, que Misterio, ¿no? ¿Cómo se llama? Grabó un video al final revelando la identidad de Spider-Man. O sea, ya lo vi. O sea, ese cara la vieron, así que por eso doy el spoiler. O sea, yo no le he visto la película, pero vi el final. Por spoiler, para evitar. Vamos a ver, aquí dice, matan a Spider-Man. Bueno, de PS4 te anima. Bueno, de PS4 tengo un montón acá, ¿eh? Tengo Play 4, mira, tengo Play 4, Xbox One. Xbox One. Y pues para la nueva adquisición, ¿no? También que está con nosotros la Nintendo Switch. Entonces, ¿de qué querés directo, pana? Mira, aquí está, todas tuyas, ¿ves? ¿De qué querés directito, pana? ¿De qué querés? Las tres de esta generación están en mis manos acá. Están tres, las tres de esta generación de videojuegos, que ya este creo que es su último, penúltimo año, están en mis manos. ¿De qué querés directo, pana? Decime, ¿de qué? De PC no, loco, porque no juego en PC porque la compu que tengo es pedorra. Alejo le dijo a Crazy que iba a ir por cigarros para dejarlo solo con la bendición. ¡Ya van ustedes! Un mes después se había ido vuelto fumador compulsivo. Bro, ¿de dónde sos, loco? Soy de Honduras, Aaron. Soy de Honduras, panita, soy de Honduras. A ver. ¿Qué no es broma? Dicen por acá. God dice, Alejo, no te vayas, que aquí viene mi manada, juez. Pucha. Ya me asustaste, Godzi. Vamos a ver, Alejo, ¿te animas a revivir los viejos tiempos? Depende, depende, depende. No, lo hijo de la tostada, la iba a ver. Y el Alejo me lo spoilea. ¡Lo siento! Vaya, no lo he visto yo tampoco. No lo he visto yo tampoco, te lo juro. Algo que no va a cambiar este año y el otro es que ella no me ama. Qué sad, pana, ¿eh? ¿Ya viste a Anabel? No he visto ninguna, pana, porque la considero película mala. La 1 es malita, la 2 malita, la 3 por lógica de ser malita. Compa, lléguese a ver los videos de YouTube que se suicidó de. No, si vi a Dross cómo le partió su madre a todos los fans de Twitter, loco, por lo de ética. Ya lo vi, pana. Alto, tienes buena webcam. Gracias, pana. Me la dio Fire, por cierto, eh. Ya van 46. Maldición de los chinos. Este directo no llega a los 100 likes. Pucha, todas esas consolas. Tienes esa merda. De todas esas consolas, quiero. Ok, voy a hacer directos más seguidos en YouTube, panas. Los voy a hacer más seguidos. Voy a hacer directos seguidos en YouTube los del martes en adelante. El lunes no. El lunes lo dedico a solo animo porque termino cansado, pana. O sea, llega el día que no duermo nada. Y pues, bueno, ya sabes. A ver, yo estoy haciendo todo mi esfuerzo para los 100 likes. Recordemos viejos tiempos, me baneaste hasta el cansancio, Alejo. Ya, pues ya, superalo. Vos también me baneaste en Nimo, loco. Yo nunca te baneé en Nimo y vos sí. No mames, yo no la he visto. Ya me contaron toda la película. Yo me los solo 3 likes para los 50. ¿Ya viste el último pelo del calvo? ¿Cuál? ¿Eh? Punto de Crazy. Cállense, ya van a arruinar casi todas las películas. Vamos, aún no aparece mi manada. Creo que solo dejan like.
Bueno, saluditos a toda la manada del Gotzi, saluditos a todos los panitas amigos de Gotzi que vienen por acá a dejar like o darse una vuelta por acá, les agradezco mucho y si tienen chance suscríbanse, panas, que es gratis. A ver, Alejo, baneame para recordar los viejos tiempos, si tú deseas baneame por un mes. Bueno. Vamos a ver, ¿de qué parte de Honduras soy? De Tegucigalpa, pana. Soy de Tegucigalpa. ¿De aquí de Tegucigalpa, Honduras, Giancarlo? Bienvenido, por cierto, Y pues como les digo, directos de videojuegos de consola. Voy a hacer martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ok. Ok, vamos a ver. Alejo, ya estás animado. Juego Free Fire, yo te apoyo. Lo voy a pensar, pan. Estoy esperando ahorita nada más. Voy a esperar nada más. XD dice por acá. La película El Último Rincón de la Casa Redonda. No la he visto ya, que esa. No la he visto. Bueno, lo voy a dejar hasta acá el directo, panitas. Ya me siento más calmado. Man, qué bonito combatir la ansiedad con el apoyo de ustedes, en serio. Vamos a ver. Soy inevitable, Alejo, güey. Ok, pues ya. Y Laramán vive en Estados Unidos, pana, amigo mío. Hoy casualmente me estaba contando una historia en la madrugada, pero bueno. Lo voy a dejar hasta acá, panitas. Hoy sí me despido, deseándoles una muy feliz noche. Sí, les debo el directo de Red Dead Redemption, lo voy a hacer también. No pidan, panas, porque cuando piden yo baneo. Cuando piden yo baneo, no me gusta que me pida, me cae mal la gente pidigüeña. Vamos a ver, bye para, descansa, se me cuida. Descansa para, te quiero un montón. Gracias, Nolo, hermanito, gracias, panita, te aprecio bastante. Comprar chicles con nicotina, ¿no sirve? Ah, es que con químicos, pan, no quiero químicos en mi cuerpo. No te vayas porque, no, bueno, igual, si el directo sigue, el video va a quedar acá. Entonces, les doy hasta mañana para que lleguen los 100 likes. ¿La fiesta sigue en Facebook, papus? No. Sería en Nimo, pan. En Nimo TV. Sería en Nimo. Los dejo hasta acá, chicos. Les deseo una muy feliz noche. Descansen. Cuídense mucho. Nos vemos. Banear Crazy porque chinga mucho. Chinga mucho. Bormea mucho. Y además él me lo pidió. Así que... Nos vemos, panas. Cuídense. Buenas noches. Que sueñen con los angelitos todos. Life is Strange. Buenas noches, pana. Buenas noches. Me acaba de mandar un mensaje en Eri, pana. Como que el man siente, el man sabe cuando yo estoy mal, ¿vieron? El man sabe cuando yo estoy ansioso y tenso, man. Como que sabe que estoy mal, ¿vieron? Dice. En el amor no hay temor. Sino en el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Deciden los corazones tímidos, esforzaos, no temáis. He aquí nuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Pero lo que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas. Se remontará con las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No temas, porque yo estoy contigo. Wow, no temas porque yo estoy contigo. Vamos a ver, no temas porque yo estoy contigo. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Te ofreceré ciertamente, te ayudaré, si te sostendré con la diestra de mi justicia. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, porque comeréis y beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. No es la vida más que el alimento, y en el cuerpo más la ropa, dice por acá. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros de mucho valor que ellas. Bueno, lo voy a dejar hasta acá, esto lo voy a leer más en privado, panita. Es más privado esto. Esto es más para mí.
te lo voy a leer hasta acá. Lo voy a dejar hasta acá. Entonces, bueno, panitas, les deseo una feliz noche a todos. Ya me calmó la ansiedad bastante. En serio. Les deseo una muy feliz noche. Cuídense. Descansen. Es la palabra de Dios, panita, lo que escuchamos ahorita. Siempre bonito escuchar la palabra de Dios en cualquier momento. Gracias, Neri. Si estás viendo, gracias, panita. Como que sabes cuando ando medio ansioso y medio mal. Bueno, cuídense, panas. Gracias a todos, en serio, ¿eh? Gracias a todos. Gracias a todos. Descansen. Buenas noches. Tal vez haga un directo en Nimo TV. Y a ver qué tal. Cuídense. Buenas noches, panitas. Descansen. Bye, bye. Bye, bye.